La verdad es que tengo que ir a buscar la cámara. ¡Soy Asa! ¡Haz el bien, haz el mal! ¿Y ya te vuelve? No has pedido la vuelta, ¿eh? A ver, revés. La vuelta es imposible. La vuelta es imposible, pero sí, vas a tener el salto muy... El salto más... largo de acá hasta allá. ¿El verdadero gato o lo haría al revés? Salíamos a caminar a subir esta montaña alrededor de 2 y cuarto, 2 y medio. Son las 16 y 36 horas. ¿Y cómo están cansados? Recién estaremos a la mitad del recorrido. He hecho mierda, no puedo más. Ay. ¿Qué decías? Que recién hicimos la mitad del recorrido. Sí. ¿La mitad ya hicimos? ¡Vinci! ¿Cómo? ¿Cómo? Llegamos. ¿Sos vos, Vinci? Llegamos, ¿eh? Este es el lugar, Jenny. No, esta es la mitad del camino. Esta es la mitad, bueno, pero... Todavía falta ya. Este es uno de los puntos mejores, ¿no? Son dos carpas, una azul y una roja. ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Me estoy preparando para la noche porque si no voy a cagar de frío. ¿Estás cansado? Sencillo, estoy muerto. Ahora vamos a tomar unas sopas. Mira el topo allá, enfocame al topo. Está en la madriguera. Está en la madriguera, no sale ni en pedo. Mucho frío. ¿Qué tenés para decir, topo? Hace mucho frío. ¿Tenés frío? Mucho, demasiado. ¿Y esa campera de quién es? Esta es del Mosquio. Fue un operativo. Charlie, be good. ¿Qué haces? ¿Qué me podés contar de todo esto? Date vuelta. Estamos viendo a ver cómo va a cambiar el clima, porque como verás está todo nublado. Recién teníamos una nube como esa que nos cubría. Mañana vamos a ir a aquel pico, ¿no? Sí. Allá, donde no se ve nada. Mañana a la mañana, yo no sé si voy a ir igual. Voy a ver cómo evoluciona. Soy el azar. Soy el azar. Es el bien y es el mal. Tengo frío.
Che. Bueno, Mosti. ¿Vamos a subir o no vamos a subir? ¿Vos subís, Nico? Nico, ¿a qué hora vamos a subir? ¿Eh? ¿A qué hora vamos a subir? Un rato. Pará, vamos a calentarnos un poco, vamos a comer primero. Sí, boludo. ¿A comer qué? Comer algo. Media hora, al mediodía lo comemos. No, lo comemos a las 11. A las 11, boludo. Media hora. Pará, pará, ¿qué? ¿Qué hora es? ¿Cuánto tardamos? Son las 9 menos 20. A las 10 estamos ya si salimos ahora, se puede ver. No sé. Más o menos. La parte más difícil es de acá hasta pegarlo más. Le vamos diciendo a los soldados que se tienen que alinear en el patio. Repito, le vamos diciendo a los soldados que se tienen que alinear en el patio para la salida. ¿Y? Estoy hecho pelota. Venimos de ahí, ¿no? Sí. De más allá. Aparte no me gusta, ¿eh? Esta acá no me gusta. Falta un botón todavía. ¿Falta mucho? Che, ¿puedo meter este suéter ahí? Bueno, estamos acá con Nicolás y el soldado ruso, que nos va a decir una cosa. Abandona, el soldado ruso abandona. ¿Cómo que abandona? Pará, pará, pará. Pará, pará, pará un cachito. Póngase el gorro. ¿Qué declaración tiene para hacer? Hago retirada, abandono de montaña. Hay muchos soldados alemanes del otro lado. Parece que tengo que ir para abajo. ¿Y usted? Yo voy a seguir. Muy bien. Voy a seguir. Aunque me cuesta un huevo. Y ahí lo vemos. Se va el cobarde. Soldado cagón. Soldado cuyo sirve para otra guerra. Se va para el norte, donde hace más calor. Pero los rusos... Se nubló de vuelta, la puta madre. Son del frío, no entendemos por qué se va. Ya te dije, soldado cuyo... Sí, pero a los rusos no huyen, ¿eh? Van directo al pelotón de fusilamiento. Ah. ¿Falta mucho? 8 menos.
todo mal acá, ¿eh? ¿Eh? Está todo mal. Vente acá. Ahí está la carpa, mira. A ver, grita a ver si te contesta, Jenny. Ahí está, ¿escuchaste? Sí. Allá está la cima. Dale otro grito. ¿Eh? Otro grito. Triunfamos, che. Tenemos que llegar todavía. ¿Eh? Tenemos que llegar. Falta poco. Somé. ¿Llegamos? Llegamos.
quería decir que ascendimos al Cerro Bonete y bueno, yo la verdad pensé que no iba a poder llegar. Ya antes de salir pensaba que no iba a llegar, así que bueno, se lo quiero dedicar primero y principal al Mosti, que se quedó en medio del camino y bueno, no pudo disfrutar de esto, pero lo va a poder ver en la filmación. Y un saludo especial también para Jepo. Gracias. Chao. Chao. Lamento decirles que sufrimos una baja. Nico cayó por un pedrero, que es este que está acá abajo, y no lo pudimos rescatar. Esta cruz queda en su honor. No, por acá me caí. Te lo zafé. Mostré por acá, guarda. A ver qué hay. Acercate. Acá. Terrible. Terrible, ¿eh? Bueno, vamos a mostrar el libro de cumbre. A ver, ¿qué este es el libro de cumbre. Cada uno que sube anota lo que quiera, ¿no? Que llegó. Y podemos ver que hay uno del año 93, que justo acá lo encuentro. Dice: soy Juan Maximiliano Bartosek. Obviamos. Y llegué, ¿ves? ¿Podés leer ahí? Sí. ¿Ves bien? Llegué a la cumbre a las 11 horas, del día 2/2/93. ¿Sigo leyendo? Yeah. Tengo 16 años, decía, tengo 16 años. Y espero seguir cumpliéndolos. Este es el video que puse. Somos los primeros en subir en el nuevo milenio. Porque como pueden ver, el último que está anotado es del febrero del 99. Porque es muy jodido subir a este. Solo suben gente intrépida como nosotros. Dice: dejo constancia de que pude llegar hasta acá. Estoy muy contento y dedico esta subida al Mosti Fernando de Pianti, que no pudo llegar, o más bien no quiso. Saludos a mi familia. Nicolás Rodminsky, 17 de enero del 2000. Nada más, del otro lado tenemos el de Gianni, que dice: segunda vez para mí. Se titula Segunda vez para mí. 17 de enero del 2000. Como no soy poeta ni pretendo serlo, solo escribo esto para verlo en el futuro. Mi nombre es Juan Maximiliano Bartosek. Esto quiere decir que vas a volver a subir. Y quizás. Está bien. Bueno, esto fue todo desde acá, ¿sí? Filma todo el lugar, así pueden ver dónde estamos. Bien. ¿Llamo? Yo. Qué bárbaro, che. Hola, Jepo. ¿Qué haces? ¿Cómo te vas, Nico? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, pará el ruido ese. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Dale, boludo! Estoy, escuchame, pásame con mamá. Chao. Yo también. Hola, mamá. ¿Qué haces? ¿Sabés dónde te hablo? Pero mamá, ¿me escuchás? Bueno, pará un poco. ¿Sabés dónde estoy? En la punta del Cerro Bonete. Sí. 2500. En serio, estamos en la punta. 2500 metros. 2500 metros, estoy con Gianni. Sí, sí, sí. Sí, deciles. Sí. 2500, ¿no? Sí. ¿Cómo no me apuné? ¿Qué es eso? No, a esta altura no. No, 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 no. El Mosti bajó, sí. No pasa nada. Avisales, bueno, avisá que subimos, vinimos hasta acá, hasta el lago, que está a mitad de camino. Paramos ahí. Y subimos los tres, pero Fernando se volvió porque no tenía ganas de subir. Y subimos con Gianni. Y estamos filmando, así que después van a ver, sí, van a ver la filmación. 2500. ¡2500! Bueno, chao. ¿Llama? Todavía no. Qué bueno, che. Ocupado. Ocupado. Allá donde tenemos el Hotel Tronador, digamos que de ahí nomás partimos nosotros, de donde está el Hotel Tronador. Hicimos todo este camino que va costando un arroyito, va por todo por senderos, hasta llegar a, bueno, abajo del cerro este, y lo empezamos a subir
y llegamos a la mitad del camino, que es el lago aquel, el lago azul. En el lago azul al lado acampamos, que bueno, que ya hay filmaciones de eso. Y para subir, bueno, hicimos todo un trayecto que es parte por bosque, muy tupido el bosque. Y por acá. No sé cómo va a ser para bajarlo, digo. Ahora. ¿Qué hora es? Como verán, nos están invadiendo las nubes. La podemos tocar con la mano. Están muy mojadas. En breve vamos a tener que bajar porque corremos peligro. De lluvia. Y morfando ya. Nicolás está a pleno comiendo. Hoy a la noche le voy a contar a la gente para que sepa de que tenemos que estar en un albergue durmiendo porque mañana salimos para Chile. Entonces tenemos que estar durmiendo. Ahí está. Mirá dónde estábamos hoy. A ver. La cruz. Bueno, está nublado, pero si no, ahí estaría el tronador. Y acá un precipicio muy jodido. Aquel es el catedral, para que vean qué haces. Se cayó Yanni, me parece, ¿eh? Allá está el lago Nahuel Huapi. Ese. Nahuel Huapi. Y allá está el lago azul. Allá está la carpa.